Buenas tardes. Bienvenidos. Profe, nos escuchan. Buenas tardes, bienvenidos. Aaron García, Alberto Juventino, Ana Karen, Antonio Alberto, Ángela que Arida Yesenia, Berenice, Cristian, José Francisco, José Manuel y Miguel Omar García. ¿Sí me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Okay. Bueno, entonces comenzamos porque hoy no tenemos más que una hora y todavía tenemos varios puntos que terminar. Abran el archivo en donde nos quedamos. Hicimos el viernes pasado hasta el estado de flujo de efectivo del año uno y del año dos. Entonces, hoy vamos a hacer el estado de origen y aplicación de recursos o fuentes y usos, orígenes y aplicaciones. Buenas tardes, Katherine, bienvenida. Okay, entonces, el estado de origen y aplicación de recursos muestra exactamente la misma información, el flujo de efectivo, pero de una forma diferente. Entonces, aquí está 0104, donde nos quedamos flujos de efectivo. Michelle Camacho, bienvenida. Entonces, voy a quitar la camarita de aquí. Joana Zárate, bienvenida. Y toda la pantalla. ¿Sí me escuchan? Ahí está. ¿Ya se puede ver la hoja de Excel? Sí, profe. Ok, gracias. Pues yo también los escucho correctamente. Entonces hoy tenemos buena, buena calidad de señal. Bueno, entonces vamos con el estado de origen y aplicación de recursos. Sí, entonces tenemos... Fuentes o, o usos del dinero este origen y aplicación origen y uso entonces del lado izquierdo muestra de dónde obtuvo el de dónde provino el dinero con el que operó la empresa y del lado derecho se muestra hacia dónde se fue el dinero entonces les había comentado que la empresa cuando genera utilidades ahora sí que tiene tres opciones la primera de ellas es incrementa su nivel de activos, es decir, lo invierte. La segunda es disminuye su nivel de pasivos, paga sus deudas para ahorrarse intereses. Y la tercera es que le da dividendos a sus socios. ¿sí? Los dividendos es la parte de las ganancias que los socios deciden retirar. ¿Por qué? Porque ya no hay en qué invertir o todas tus deudas están pagadas. ¿Ok? Entonces, vean, vamos a comenzar. La única diferencia es que en este, tanto los, los aumentos o disminuciones se van a, a poner, eh, se van a cambiar de símbolo para que todo quede en positivo. Y al final, la suma de todos los orígenes va a ser igual a la suma de todas las aplicaciones. Entonces, aquí vamos a ponerle nueve. ¿Para qué? Para que quede así. Entonces, ¿ya todos tienen aquí abierta su, su hoja? ¿Ya todos están aquí? Para que comencemos la resolución del ejercicio. Sí, profe. Ok, entonces vean, utilidad del ejercicio, vamos a poner igual a utilidad del ejercicio 2003. Entonces, vamos a tener C47. Entonces... La primera fuente de recursos que tiene esta empresa son las utilidades por 2,631,662 mil seiscientos sesenta y dos pesos. Sí, balance C47. La segunda es la depreciación y la amortización, que eh, tanto, en tanto en el flujo como en este estado financiero, eh, están en negativo, lo multiplicamos por positivo y se vuelve. Se vuelve un origen, es un origen. Aunque en el estado de resultados se ponga como una salida, en realidad ese dinero queda para que el empresario pueda trabajarlo. Entonces le vamos a dar igual a la suma de la depreciación acumulada E18 más la amortización acumulada cerramos el paréntesis por menos uno y ahí está tenemos un origen por 3,753,356 millones cincuenta y mil trescientos cincuenta y seis pesos correspondientes a la depreciación y amortización de dos dos a dos mil tres ahí está la fórmula balance e 18 más balance e 23 por menos uno entonces es importante que respeten los paréntesis para que primero se haga la suma y a ese resultado se le multiplique por menos uno. Otros cargos no monetarios. Sí, otros cargos no monetarios. Bueno, ¿ya quedó la utilidad del ejercicio y la depreciación y amortización? Sí. Oh, excelente. Vamos con la misma operación de los otros no cargos no monetarios que hicimos en el flujo de efectivo. Entonces es igual a las utilidades de ejercicios anteriores de 2002, B45, más las utilidades del ejercicio B47, menos la utilidad de ejercicios anteriores de 2003. B45 más B47 menos C45. Y eso nos tiene que dar 0, 0. Si diera positivo, es un origen. Si diera negativo, es una aplicación. Entonces, los fondos brutos generados es la sumatoria de estos tres. B10, B12. Y ahí está, fondos brutos generados son 6.385.018 pesos con cero centavos y al copiarla a las aplicaciones tenemos cero. Entonces aquí está, entradas de efectivo o fuentes de recursos. 6.385.000 y es nada más la sumatoria B10-B12. Entonces, por favor, indíquenme cuando ya tengan la sumatoria. Listo. Listo. Excelente. Todos ya están aquí o alguno se retrasó para que esté, porque vamos a ir avanzando, pero sí tenemos que ir avanzando rápido porque hoy nada más tenemos una hora y tenemos que terminar los dos estados de origen y aplicación de recursos. Bueno, entonces, continuamos. <coughs> Luego... Vamos a tener el capital de trabajo compuesto por las cuentas de activo circulante, menos caja y bancos e inversiones en valores y los pasivos de corto plazo menos los este, pasivos bancarios. Entonces, vamos a ver qué sucedió con las cuentas por cobrar, impuestos por acreditar y el almacén. Esas tres cuentas, vean sufrieron incrementos aquí está incrementos incrementos entonces un incremento de activo corresponde a un uso del dinero retiras utilidades para este destinarlo a ese rubro entonces aquí le vamos a dar igual a el incremento de cuentas por cobrar que se encuentra en e7. Y como están consecutivos, simplemente copiamos y pegamos. Entonces, ahí está. De los 6,385,018, mil se tomaron 178.999 para darle más crédito a los clientes. Se este, tomaron 135,736 mil setecientos treinta y seis para incrementar los impuestos por acreditar, el IVA por acreditar, el ICR por acreditar y se tomaron y 33 pesos para incrementar el monto de los inventarios. Pueden ser inventarios de materia prima, pueden ser este inventarios de insumos este de oficina, etcétera. Entonces, por favor, indíquenme cuando ya tengan estos tres resultados, E7, E8 y E9. Ya. Yeah. Perfecto, gracias. ¿Los demás? Listo, profesor. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, vamos con. ¿Qué pasó con pasivos de corto plazo? Aquí está. Proveedores se incrementó, acreedores se disminuyó e impuestos se incrementó. Entonces, le decimos aquí igual a el incremento que tenemos en proveedores E30. Y como está consecutivo, compiamos a impuestos por pagar. Vean, incremento de 67.171, incremento de 14.097 y decremento igual a, vean, acreedores diversos se disminuyó en 118.000. Entonces, como les dije, lo vamos a multiplicar por menos uno para ponerlo como positivo. Entonces tuvimos dos orígenes: orígenes porque los proveedores nos incrementaron el crédito en 67,171 pesos, los impuestos por pagar se incrementaron en 14,097, pero vean, se tomó dinero para pagarle a los acreedores diversos 118,000 mil pesos. Sí, ahí está. E31 por menos 1. Todo va a ir en positivo. Aquí sí, a todo le cambiamos el símbolo porque donde radica eh, la diferencia es que los orígenes van del lado izquierdo, las aplicaciones van del lado derecho. ¿Ya quedaron los tres conceptos de pasivo de corto plazo? Sí, profesor. Okay. Sí. Entonces, vean, vamos a obtener la sumatoria 2, capital de trabajo. Entonces, vamos a saski a sumar. Primero seleccionamos estos tres: B18, B20. Presionamos la tecla control y seleccionamos los otros tres. Entonces, la fórmula tiene que quedar: suma B18, B20, coma B23, B25. Entonces, en el capital de trabajo. Tuvimos orígenes por 81.268 pesos y aplicaciones por 962.768 pesos. Las aplicaciones se suman a los fondos, eh, perdón, los orígenes se suman a los fondos brutos generados y las aplicaciones se restan a esa cantidad. Entonces, por favor indíquenme cuándo ya les quede 81,268 ¿sí? y 962,768. y ¿sí? novecientos y Creo que en, en, en Mac es el mismo procedimiento, ¿no, Cristian? Presiona la tecla control y selecciona el otro rango o debe haber alguna, algún botón para que pueda seleccionar dos rangos diferentes discontinuos. Sí, profe, es igual. Ok, gracias. Ya quedó el resultado número dos. Feliz, profe. Gracias, sí, Ana Gracias, Ana. Sí, Gracias. Aridai. Catherine. Okay. ¿Cuál fórmula, Berenice? ¿Esta, la de la dos? En la sumatoria, les digo, presionan la tecla autosuma, seleccionan un rango, luego presionan la tecla control y sin dejar de presionarla, seleccionan el otro rango. Ahora, si no sirve su tecla control, pues tienen que escribir todo el chorizo y ponerle igual, la suma, paréntesis, B18, dos puntos, B20, coma. B23, dos puntos, B25, y este se cierra el paréntesis. ¿Ya quedó? Ok, perfecto. Hoy no funciona el micrófono de, de Berenice. Bueno, entonces vamos con eh, caja y bancos e inversiones en la bolsa. Entonces, esas dos se incrementaron. Si no mal recuerdo, entonces aquí le vamos a dar igual a el incremento que hubo en caja y bancos, que es E5, y como está consecutivo, pues va a ser E6. Ahí está. Entonces tenemos incremento en caja y bancos de 205.322 pesos, ¿sí? Está en E5, y E incremento en inversiones en la bolsa. Balance es 6 Y con estos dos vamos a calcular el resultado número 3, la generación neta operativa. Entonces, vamos a hacer la suma de estos dos: suma B31, B32. Entonces, vamos a tener 0 en orígenes y una aplicación o uso de 505,322 pesos. Ya entonces, de los 6 millones. Ya vean, ya tomamos 962 mil para cuestiones de capital de trabajo y se tomaron 505 mil para incrementar el caja y bancos, el efectivo disponible y las inversiones temporales en la bolsa de valores. Entonces, por favor, indíquenme cuando ya quede este, el resultado número 3. Vamos a buen tiempo. Listo, profe. Perfecto. Los demás están muy callados. Aarón, sí, Adrián, profe. Ángela, Antonio Alberto, José Francisco, perfecto. Y José Manuel Itza, Nayeli Reyes, allá ya llegó. Y Sofía Araceli, perfecto. Entonces les digo, aquí lo, el obtener el número es relativamente fácil. Lo, que, lo importante es el análisis que vamos a hacer de las cifras y eso pues lo vamos a hacer el, el día, yo creo que va a ser el día viernes, que es la redacción precisamente del reporte. Bueno, vamos con los, las partidas no operativas comenzando por edificios. Entonces, estas partidas están diseñadas para que cuando a la empresa le va bien, pues se incrementan. Solamente se decrementan cuando a la empresa le va mal y tiene que empezarse a deshacer de sus activos. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, edificio está en E13. Y como está consecutivo, lo voy a arrastrar hasta mobiliario y equipo de oficina. Entonces, E13. Ahí está. Luego sigue 14, 15, 16 y 17. Entonces, y por último, el activo diferido no está consecutivo, por esa razón está en E22 y ahí está. Entonces, de los 6 millones y tantos que se habían generado arriba, se tomó 1.300.000 millón mil pesos para comprar nueva maquinaria y equipo. Se tomó un millón de pesos para comprar nuevo equipo de transporte. Se tomó 300 mil pesos para eh, comprar nuevo equipo de cómputo. No se compró mobiliario y equipo de oficina y tampoco se invirtió en activos diferidos. Entonces, por favor, indíquenme cuándo quede listo el rubro de inversiones. Listo, profe. Gracias. ¿Los demás? Listo, profe. Gracias, Ana Cristian. ¿Ya quedó? Listo. Ok. Bueno, entonces vamos con los pasivos, todos los pasivos bancarios, si no mal recuerdo, se disminuyeron. Entonces vamos con el crédito de avío. El crédito de avío, vean, se disminuyó en 882 mil. Son disminuciones, entonces le vamos a dar por menos uno. Ahí está. Entonces. De los 6 millones y tanto, de lo que sobre todavía, se tomaron 882 mil para pagar el crédito de avío. Se tomaron el refaccionario, se encuentra en E37. ¿sí? E 37 se me pasó a ponerle aquí por menos uno. Y el otro se encuentra en E-38. Ahí está. Entonces, vean. Disminución. E33 por menos uno, E37 por menos uno, E38 por menos uno. Entonces se tomó de ahí un millón treinta y dos mil trescientos noventa y dos para pagar el crédito refaccionario y se tomaron cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos cuatro para pagar el crédito hipotecario. Cuando uno paga de manera adelantada un crédito bancario, pues te estás ahorrando los intereses que ibas a pagar sobre ese dinero. Porque generalmente, pues el, el, los bancos, los contratos se hacen sobre saldos insolutos. ¿Ok? Entonces, favor de indicarme cuando ya queden los tres rubros del financiamiento. Listo. Perfecto. Entonces... Vamos con el capital social. El capital social pues, está diseñado para que siempre se incremente, o sea, los socios hagan aportaciones. Solo cuando la empresa entra en proceso de disolución, pues entonces los socios este, se disminuye el capital social o a veces, de manera extraordinaria, los socios deciden este, reducir el capital social. Pero vamos a ponerlo aquí en incrementos. Entonces tenemos capital social. Va a estar aquí en E44, es cero. Y dividendos decretados. Va a ser aquí este. E46 por menos uno. Ahí siempre es por menos uno. Aquí no hay nada, no hay ni incremento de capital social. No hay dividendos decretados. Es cero. Y con eso. Vamos a calcular el resultado número cuatro, que es el total de partidas no operativas. Entonces, vamos a sumar los tres bloques anteriores, el de inversiones, financiamientos y capital. Entonces, le damos aquí, autosuma, seleccionamos el primer rango, luego con la tecla control, seleccionamos el segundo rango. Y luego otra vez con la tecla control seleccionamos el tercer rango. Entonces <coughs> la fórmula en orígenes va a quedar cero. Vean, ahí está. Son los rangos de B, B36 a B41, B44 a B46 y B49 a B51. ¿Sí? Cero en orígenes, pero vean en aplicaciones. En aplicaciones son cuatro millones novecientos noventa y ocho mil ciento noventa y seis pesos. Entonces, aquí podemos ver claramente que eh, la mayor parte de los recursos se fue a incrementar inversiones en activo fijo y a reducir pasivos bancarios de corto y de largo plazo. Entonces, por favor, indíquenme cuándo. <coughs> tengan estos dos resultados. 0 y 4.998.196. Ahí está la fórmula. ¿Sí? Y aquí está la fórmula. Sí, es con la tecla control y si no sirve la tecla control, pues hay que hacer todo el, escribir toda la operación y van a obtener exactamente el mismo resultado. Listo, profe. Listo, excelente. Ok. Entonces, para terminar, vamos a calcular el resultado número 5. Y el resultado número 5 va a ser igual a la suma del resultado 1, de 14, más el resultado 2, de 27 más el resultado 3, B29, más el resultado 4, B53. Entonces, el formato me dice, el estado financiero me dice que en dos, de 2002 a 2003 hubo orígenes por 6.466.286 pesos. Cuando yo copio la fórmula, me dice que las aplicaciones fueron exactamente por la misma cantidad, o sea que total de orígenes menos total de aplicaciones es 0.00, lo que me indica que mi este <coughs> estado financiero está cuadrado. Y ahí sí ahora puedo ver claramente que la empresa ahí está obtuvo dinero de sus Utilidades de los de la depreciación y la amortización eh, de los de sus proveedores obtuvo financiamiento de sus proveedores de, este, de los impuestos por pagar y nada más. ¿A, a dónde se fue ese dinero? Ah, en aplicaciones sí tuvo muchas aplicaciones. Ese dinero fue utilizado para incrementar las cuentas por cobrar, los impuestos por acreditar y el almacén. Así como disminuir el monto de los acreedores diversos y los pasivos bancarios. Se utilizaron 505 mil para incrementar la disponibilidad de efectivo. Vean. Y el resto se utilizó en incrementar los edificios, maquinaria, perdón, los activos fijos, maquinaria y equipo, equipo de transporte y equipo de cómputo. Y ahora sí, ya le podemos contestar al, al empresario de dónde vino su dinero y hacia dónde se fue su dinero. Ahí está la fórmula: B14, B27, B29, B53. Y en la otra, pues nada más se va a cambiar por C. Listo, profe. Excelente, bueno. ¿Sí le cuadró bien, Ana Karen? ¿Los demás? Sí, profe. Dafne. Cristian, Nayeli, Sofía. Sí. Ok. Excelente. Sí, porque están, están muy callados. Digo, ¿están muy concentrados o están comiendo? <laughs> están comiendo. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, para el segundo ejercicio, pues nada más hay, las fórmulas hay que copiarlas. ¿Sí? Para que conforme vayamos rellenando, se vayan rellenando las, este, los datos. ¿sí? Las fórmulas, así lo puedo copiar o lo puedo arrastrar con este. Los resultados: 1, 2, 3, 4, 5. Este vean aquí. Simplemente arrastro las fórmulas y automáticamente me, van a, me va a decir que es cero. Ahí está. Resultado 2 y resultado 1. Entonces, como las celdas no están consecutivas, no puedo copiar y pegar. Por esa razón, pues, eh, algunas personas prefieren el flujo de efectivo porque cuadrando uno automáticamente te cuadra el otro. En este tenemos que ir celda por celda o programar unas macro donde digas, donde le digas a Excel. Si el resultado es positivo, ponlo en origen. Caso contrario, ponlo en aplicación, pero eso es un poquito más avanzado. Nosotros vamos a hacerlo aquí con este nuestras limitantes. Ahí está. Y lo vamos a hacer a la antigüita. Entonces, vamos a darle utilidad del ejercicio 2004. Y esa utilidad se encuentra en T 47. Y ahí está, vean, a la empresa le está yendo bien porque en el periodo anterior generó 2.600.000 de utilidad, ahora genera 2.900.000 cifras cerradas. Depreciación y amortización. Abrimos paréntesis y nos vamos a la suma de. Ahí está. F18 más. F23 por menos 1. Y ahí está. Tenemos 7.714.005 pesos. Los otros cargos no monetarios es igual a utilidades de ejercicios anteriores de 2003 más utilidad del ejercicio 2003 menos utilidades de ejercicios anteriores 2004. Y vean, me dice que es 0.00. Y como ya lo tengo formulado, los fondos brutos generados me deben de quedar en 7.714.005 pesos con 0 centavos. Entonces, por favor, indíquenme cuándo obtengan ese resultado. ...circulante, otra vez se vuelve a incrementar, perfecto. Ya quedó. Ya obtuvieron 7,714,005. Ahí están las fórmulas. D47. F18 más F23 por menos 1. Y la suma y resta de C45 más C47 menos D45. Ese es el resultado que deben de alcanzar. Listo. Profe, ¿cuál es la fórmula del um, del primerito? Primero, pues les dije, son las utilidades de este dos que marca el balance la utilidad del ejercicio 2004 porque esa fue la utilidad generada sí. de 2003 a 2004 mil millones novecientos mil seiscientos Después viene la depreciación y amortización. Y luego nada más la comprobación de que nuestras utilidades están cuadradas. ¿Ya le quedó? Ya, profe. Ok. ¿Los demás? Yo quiero ver la fórmula otra vez de depreciación y amortización, profe. Sí, okay. ahí está. La depreciación que hubo de 2004 menos 2003 y se encuentra en la columna F. F18 más F23. Ok, ya, yeah. gracias. Porque en este, periodo, en este ejercicio sí estamos considerando depreciación, eh, amortización. En el que ustedes van a hacer, no hay la cuenta de amortización, solamente hay depreciación. Ok, bueno, entonces, continuamos. Vamos con incremento del de activo circulante menos caja y bancos e inversiones en valores y el incremento o decremento de, de pasivo corto plazo menos los créditos bancarios. Entonces, aquí le vamos a dar igual a. Cuentas por cobrar se incrementaron, están en F7 y ahí está. Y como está consecutivo, arrastro la fórmula hasta F9. Ahí está. F7, F8, F9. Lo voy a hacer un poquito más más pequeñito para no taparlo yo acá con ¿A ver? Sí, ahí está. Ahí está perfecto. Zoom, le voy a dar aquí 110 para que se vea más grande, porque ahora se ve muy pequeño. 110 Y ahí está. Creo que con eso ya no lo tapo. Un poquito más le puedo dar. 115. Ahí está. Listo. Y con 115... No lo tapo. Listo. Entonces, ¿ya quedó? Tres aplicaciones para incrementar nuestro activo circulante. Listo. Entonces, vamos ahora con los pasivos de corto plazo. Que si no mal recuerdo, tuvieron el mismo comportamiento que el año pasado. Dos incrementos, una disminución. Entonces le vamos a dar igual a proveedores. Pues es este que está, vean, está en F, F30. me está. Y luego acreedores, perdón, impuestos por pagar está en F32. ¿sí? Ahí está. Incremento y luego incremento también y el decremento en acreedores diversos. Está menos 100 mil por menos uno para que quede positivo. Y automáticamente me calcula que <coughs> en el capital de trabajo hubo orígenes por 209 mil quinientos setenta y pesos. Pero vean. Hubo aplicaciones por 1,891,273 mil doscientos setenta y debido a que el, el inventario lo incrementé eh, este, pues casi más de tres veces. <coughs> más de tres veces respecto al año anterior, 2.9 veces. Sí, porque tres veces hubiera sido que este un millón, yo creo, quinientos nueve mil y algo, pero nos quedamos muy cerquita. <coughs> Entonces. Si este incremento de inventarios corresponde con un incremento a las ventas, pues quiere decir que le está yendo bien. Pero si no corresponde, quiere decir que la empresa se es, está este, teniendo sobreexistencias ¿no? de inventario, lo cual no es sano. Porque vean, es dinero que se queda parado ahí en el, en el negocio. Las mercancías se vuelven dinero cuando las vendes y lo más importante cuando las cobras. Entonces ya quedó el resultado 2. Sea la, la suma, bueno, eso ya está por automático. Ya, profe. Perfecto. Gracias, Ana Karen. Los demás. Listo. Para que vamos, para que vayamos con, la, con la generación neta operativa. Entonces, caja y bancos se incrementó. Ahí está, vean. hasta está, acá hasta arriba. F, F5 y la otra, este, vean, ni se incrementó ni se disminuyó, quedó en cero, quedó en la misma cantidad que teníamos invertida. Entonces, en generación neta operativa, tenemos cero en orígenes y 128,731 pesos en aplicaciones. F5 y F6. Entonces, por favor, indíquenme cuando obtengan el resultado 3 para que pasemos al resultado 4, las partidas no operativas, inversiones, financiamientos y capital. Y con esto estamos resolviendo el inciso 2 del ejercicio, haciendo el estado de origen y aplicación de recursos. Y el jueves y el viernes vamos a resolver el... el el ejercicio, el inciso este 3. Entonces, ¿ya quedó generación neta operativa? Sí, profe. Ok, vamos con inversiones. Va a ser igual a F13 y como está consecutivo, arrastro hasta mobiliario y equipo de oficina, que es F17. Ahí está, vean. Y luego el activo diferido, que otra vez vuelve a ser cero. Entonces me dice que nuevas inversiones realizadas en 2004 fueron la compra de nuevos edificios por 3 millones de pesos, la compra de nuevo equipo de transporte por 300 mil pesos. Nuevo equipo de cómputo por 200 mil pesos y nuevo mobiliario y equipo de oficina por $114,376. mil pesos. <coughs> Listo. Y hasta ahorita, vean, total de partidas no operativas, llevamos tres millones catorce mil trescientos setenta seis. Entonces, por favor, indíquenme cuándo tengan este resultado. Ya, yeah, profe. Listo. Ok. Entonces, vean. Vamos con. En el caso de pasivos bancarios, el crédito de avío se incrementó. Si no me falla la memoria, entonces vean, aquí lo voy a poner en la parte de incrementos. Ahí está. Crédito de avío, vean, se incrementó en 227 mil pesos, por lo cual es un origen. Sin embargo. El refaccionario y el hipotecario se este, disminuyeron. Entonces, ahí tenemos menos 500 mil por menos uno. Y como está consecutivo, ahí está, 416 mil 196. Entonces, en, en cuestiones de, de financiamientos, tenemos un origen por 227 mil pesos... Y dos aplicaciones, una por 500 mil y otra por 416,196. Entonces, por favor, indíquenme cuando tengan estos resultados. Y vean cómo se va moviendo las fórmulas que ya tenemos. Entonces dice ahí que nos falta 1.600.000 pesos de aplicaciones para que esté cuadrado el estado de origen y aplicación de recursos. Listo ya, profe. Ok. Entonces, el capital social nada más nos faltan dos partidas. El capital social, vean, no se incrementó. Lo que sí se incrementó fueron los dividendos decretados. Ahí está. Menos un por menos uno. Y ahí está. Entonces es capital social es F 44 y cuatro. Y los dividendos son F46 por menos uno. Y ya tenemos nuestro estado de origen y aplicación de recursos que nos dice que hubo total de partidas no operativas, fuentes por 227 mil pesos, pero aplicaciones por seis millones 130 mil dos pesos con cero centavos. El total de orígenes del periodo, fue de ocho millones ciento cincuenta mil quinientos setenta y seis pesos y exactamente la misma cantidad de usos del dinero o de los recursos financieros entonces nuestra contabilidad está cuadrada nuestros estados financieros está cuadrado están cuadrados y, y con esto ya puedo no me ver... cuadró, profe no, 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 no multiplicó por menos uno el, los dividendos sí, que? en el en el uso en el uh -huh. total ¿Sí? me dio ocho millones veintiuno ochocientos algo algo hizo total de partidas operativas le da doscientos veintisiete mil y seis millones ciento treinta entonces el error está en otro en otro y el lado. El otro me da seis millones mil. No, pero el, el, aquí, debe ser, aquí debe ser aquí cero el resultado 3 le da cero ¿Perdón? el resultado 3 le da cero y ciento mil setecientos. Es que cuando no le cuadra es que cometió algún error en la en la suma en la formulación. Entonces el resultado 1 le debe dar siete millones setecientos mil cinco.

Okay. Cero en orígenes y ciento mil setecientos treinta y uno en aplicaciones. Ah, ya vi. No copió la fórmula a la otra celda, de seguro. La dejó en blanco. <laughs> no. Y sí, ahí está, es cero y 128,731. mil treinta uno y la otra es este 227, o sea, porque son fórmulas que copiamos, porque son exactamente las mismas fórmulas sí. en todas las columnas. ¿Ahora sí, ya le cuadró? Sí, ya, profe. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no le haya cuadrado? ¿No? Bueno, entonces, vean. Para terminar, eh, ahora sí, lo importante es decirle al empresario, o que el empresario sepa, que tuvo in, eh, orígenes por la utilidad, por la depreciación, por el incremento de sus proveedores, por el incremento de sus impuestos por pagar y por el incremento que hubo en el crédito de avío. Pero ¿en qué utilizó ese dinero? Ah, ese dinero lo utilizó para incrementar su activo circulante, para disminuir sus acreedores diversos. Para incrementar caja y bancos, incrementar sus inversiones en activos fijos y disminuir sus pasivos de largo plazo. Y como ya había hecho todo eso, se tomaron un millón seiscientos mil para darle dividendos a los socios. ¿Sí queda claro? El procedimiento. Entonces, eso hay que escribirlo en un reporte. Bueno, todavía, todavía nos falta el este. Ahí está, dejar de presentar. Todavía nos falta hacer el punto número tres, que es donde vamos a hacer un escenario alternativo. ¿Qué pasaría si la empresa hubiera este, generado otros 300 mil pesos? Entonces, el, el jueves, pues es, bueno, es sesión asíncrona. No voy a poder estar con ustedes en vivo, pero les voy a dejar grabado el video. De cómo se modifican los 300 mil pesos, ¿sí? Para que ustedes lo realicen. ¿Sí? Este. Y el viernes, pues vamos a terminar el ejercicio completo. Profe, yo tengo una duda con sí, el caso número dos. Ajá. Eh, en el flujo. ¿Sí? ¿Da negativo al final? ¿Da como que hay un faltante? de dinero o tiene que cuadrar a cero. Ya ve que hay como no, a lo último. Siempre siempre tiene que dar cero. Y usted lo, lo que pasa que en el otro en el otro en el caso dos hay cuentas que no perdón no hay cuentas que sí hay en el caso uno. El caso dos no tiene inversiones en Ajá. valores. El caso dos no tiene este de, de amortización acumulada. ¿Sí? Tiene cuentas diferentes, pero el, el, el planteamiento lógico es el mismo. ¿Sí? Entonces, ahorita ya tienen los elementos pues, para iniciar, iniciar a resolver el caso 2 y ya las dudas que tengan, si nos sobra tiempo, pues revisamos. O sea, me muestra usted aquí en pantalla su caso y ya le digo yo las correcciones que tiene que realizar. Vale, okay, profe. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Vean, sí, nos sobraron cinco minutos. <laughs> o sea, sí, a la a las carreras este, pero logramos terminar el estado de origen y aplicación y el flujo de efectivo. Entonces, estoy trabajando para ya subir el, bueno, el caso, perdón, la sección del día viernes y ya mañana temprano pues ya subo la sesión del, del día de hoy. La sesión del día de hoy y el y la sesión asíncrona del día jueves, porque tengo un viaje. Voy a salir fuera de la ciudad. Pero afortunadamente es, es sesión asíncrona, pero sí les voy a dejar. Ustedes sí van a entrar a esta hora y van a resolver el escenario alternativo de cómo se usarían las utilidades adicionales. En el caso 1 creo que son trescientos mil pesos y en el caso 2 son cuatrocientos mil pesos adicionales. ¿Para qué los utilizarían? Yo les voy a poner cómo los utilizaría yo. Y ya en el caso dos, cada quien me tiene que poner cómo lo utilizarían ustedes. Lo utilizarían para incrementar activos, lo, lo utilizarían para disminuir pasivos o lo utilizarían para darle dividendos a sus socios. ¿Sale? Entonces, les agradezco su tiempo. Ah, bueno, nada más déjenme pasar lista aquí rápidamente. Adrián Fernelli, Alberto Juventino, Ana Karen, Ángela, Antonio, Aridai, Berenice, Katherine. Cristian, Dafne, Joana, Guadalupe, José Francisco, José Manuel, Michel, Nayeli y Sofía. Creo que, bueno, nos faltaron tres, ¿verdad? O son veinte, veinte o veintiuno, no me acuerdo cuáles son ustedes. Pero nos faltaron aquí tres personas. ¿Sale? Entonces les agradezco su tiempo y nos vemos el día viernes, pero el jueves estamos este, en, en contacto, ya sea por WhatsApp. Y este, viendo el video, ustedes viendo el video. ¿Dale? Muy sí, profe, nos vemos. Dale, gracias. Muy sí, nos vemos. Gracias.